El hombre que vamos a conocer a continuación creció con un padre que lo maltrataba físicamente casi todos los días. Ese maltrato generó en Luis Hernández de México un resentimiento y un odio que él descargaba con cualquiera que se atravesara en su camino sin importarle las consecuencias. Aquí para ustedes, su historia. Me gustaba ver la sangre cuando le pegaba a la gente. Violencia genera violencia. Este refrán parecía ser el fiel reflejo de la vida de Luis Hernández. Una vida que desde muy corta edad fue marcada por malos tratos y humillaciones. Mi infancia fue siempre, pues llena de golpes, ¿no? Porque mi padre era muy estricto con nosotros, ¿no? Pues mi papá pues, todo el tiempo se dedicó a trabajar, ¿no? A trabajar, igual mi madre, ¿no? Y pues a lo mejor no tenían tiempo para nosotros. Pues de mi padre, ¿no? Nunca recibí un te quiero. Pues se me hizo durísimo mi corazón. Y en ese duro corazón comenzarían a nacer una serie de emociones negativas hacia su padre. Empecé a desarrollar odio, coraje con él y una ira de desquitar mi coraje que no lo podía desquitar con mi padre cuando me pegaba, ¿no? Mi madre me decía, siéntate a comer, y yo le decía, mientras esté ese varón ahí, yo no voy a sentar hasta que se levante, ¿no? Sí le agarré odio, mucho odio, porque pues era el que más le pegaba, más duro, ¿no? Pero aquel profundo sentimiento de odio, reprimido en su interior, no demoraría en estallar. Empecé a ese odio a reflejarlo con mi familia también, con mis hermanos, ¿no? Porque mi hermano, el que sigue más grande, yo peleaba mucho con él. Yo le pegaba, pero no me dio consecuencias. Lamentablemente, con el paso de los años, este comportamiento hostil se intensificó, convirtiendo a Luis en un hombre iracundo y muy agresivo. Me empezó a gustar pegarle a la gente. Me cegaba mucho mi ira, ¿no? Vi a mi madre llorar, ¿no? Llegué a pegar a personas que ya no se movían, estaban desmayadas. Y mi madre me decía, ya no les pegues. Yo le decía, yo llore cuando me tengan a mí en el suelo, no cuando yo los tenga en el suelo. De nada sirvieron aquellos ruegos de su madre, pues este apenas sería el inicio de una serie de episodios aún más graves. Me gustaba ver la sangre cuando le pegaba a la gente. Nunca los agarraba de las riñas, siempre les pegaba con el puño cerrado en la cara. Me gustaba pegarles en la cara. Un día me acuerdo que una persona me dio una patada y le agarré la pierna, y yo lo que quería era azotarle la cabeza en el poste. Lo que empecé a girar, para pegarle en el poste, ¿no? Para que se desmayara ahí. Y pues le pegué en la banqueta y pues, ahí le seguí pegando a esta persona. Nada parecía poder cambiar el comportamiento violento de Luis. Ni el matrimonio con Sandra, una noble mujer, ni el nacimiento de unas hermosas niñas. Él seguía peor. A cualquier persona le echaba bronca, con cualquier persona peleaba. Pasaba a alguien y nada más porque se le quedaran viendo, peleaba. Al ver los sufrimientos de Sandra, como consecuencia de la conducta de Luis, una vecina decidió hablarle a ella y a sus hijas para animarlas y compartirles un mensaje que hablaba sobre el amor de Dios. Así ella me empezó a compartir, me empezó a hablar de que Dios transformaba vidas, de que Dios hacía cambios. Nunca nos dejó, siempre estuvo ahí compartiéndonos la palabra. Motivada por aquellas palabras de aliento, Sandra aceptó una invitación a una reunión cristiana. Y al llegar allí, ella y sus hijas tomarían la decisión más importante de sus vidas. Y en esa reunión aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, mis hijas y yo. Esas palabras fueron pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, invitarlo a entrar a reinar y a vivir en nuestro corazón. Y a partir de aquel día, Sandra y sus niñas iniciaron una nueva vida bajo la dirección y el amparo de Dios. Una vida de la que Luis no quiso ser parte. Invitábamos a Luis a que asistiera con nosotras. Nunca asistió porque él se burlaba, que a él no le gustaba, que él estaba muy bien así. Empezamos a clamar a Dios y empezamos a pedir por la transformación de su corazón de Luis, que Luis conociera a Dios como nosotros lo habíamos conocido y sentir ese amor que Dios tiene para nosotros. Pero parecía que Luis necesitaba algo más que las oraciones de su esposa. Y no fue hasta que un día, estando con un amigo, un hecho inesperado lo puso a reflexionar seriamente sobre su vida. Llega un fulano
en un carro. Y le digo, oye, ¿tienes problemas con este cuate, no? Entonces este cuate se baja y viene a ver a mi amigo y le da unos cachazos. Y empieza a sangrar. Y le dije, pues ya, ya déjalo, ya, ya está sangrando. Y fue cuando se acercó a mí y me dijo, tú ya bailaste. Y Luis reaccionó para protegerse de aquel desconocido que venía con intenciones de golpearlo a él también con el arma que cargaba. Forcejeo y se sale el tiro, pum, y le pega a él. La verdad, yo me eché a correr, me subí al carro que yo traía y me fui. Y al otro día un amigo me habla por teléfono que la persona falleció, con la que yo había tenido la niña, falleció. Pero me comentaba que no falleció por el disparo, sino que llegó un carro particular y lo acostaron y se ahogó con su misma sangre. Luis, atemorizado, huyó de la ciudad al enterarse que las autoridades ya habían comenzado a buscarlo. Sin embargo, al poco tiempo fue detenido y conducido a prisión. Y me sentencian a 27 años, 6 meses. Me dio duro porque ese corazón tan duro que tenía, pues ahí lloró. Empiezo a llorar porque yo empiezo a ver que si yo lo hubiera hecho, lo hubiera pagado, porque yo lo hice. Pero yo no lo hice. Yo lo único que había era defenderme en una legítima defensa. Y a pensar en mi familia. ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Mis hijas van a pedir limosna? ¿Qué va a pasar con ellas? Sentí dolor, sentí tristeza, pues no precisamente por mí, sino por él. Yo empecé a visualizar y a clamarle a Dios que él era libre en el nombre de Jesús. Y Dios escucharía aquellas oraciones cuando... Allí en la cárcel había un señor que leía su Biblia todos los días y me empezó a compartir, a darme palabra, y me empecé a sentir con una paz. Porque yo estaba muy angustiado de estar pensando en ese lugar qué iba a pasar con mi familia. Y esa palabra me empezó a dar paz. Este compañero me dijo que tenía que abrir mi corazón para hacer una oración, para recibir a Cristo en mi corazón. Y me dijo, ¿lo quieres recibir? Y le dije, sí, yo quiero cambiar mi manera de ser. Quiero ser otra persona. Y le abrí mi corazón y hice una oración. Señor Jesús, perdóname. Perdóname por todos mis pecados que he cometido, Señor. Perdóname por todas esas maldades que he cometido, Señor. Quiero cambiar y te acepto como mi salvador, Señor. Y a partir de aquel día, la vida de Luis ya no sería la misma. Cristo entró en mi corazón y me dio una paz. Y empecé a notar un cambio en mi ser, ¿no? A dejar todas esas cargas que yo traía. Esas cargas que no me dejaban ser libre. Ese hombre duro que era, empezó a cambiar. A quitarme toda soberbia, toda ira. Y empecé a tener una hambre de seguir conociendo, de seguir aprendiendo a tener una comunión con Dios y pedirle y clamarle, porque el único que sabía que yo era inocente era él, porque las personas que estaban ahí, todos me decían, aquí todos dicen que son inocentes, pero el único que sabía que era inocente era él. Yo le empecé a clamar a Dios mi libertad. Y Dios le concedería aquel anhelo de su corazón. Su caso fue apelado en última instancia y Luis fue declarado inocente y puesto en libertad. Un año, 8 meses, 15 días. Y lloré porque pues, la libertad y la vida es bien bonita. Y con la familia, ¿no? Y le pedí perdón a mi familia, las abracé, la besé, lloré y a la misma hora disfruté, ¿no? Y le di gracias a Dios porque mi salida ya estaba. Él sale totalmente transformado como un hombre nuevo en lo que Dios hizo y seguirá siendo en su corazón. Muchos años han pasado desde aquel día en que Luis fue puesto en libertad. Hoy, junto a Sandra, son un matrimonio que sirven a Dios cada momento y que siempre recuerdan con gratitud la obra maravillosa que Dios hizo en sus vidas. Yo le doy las gracias y ese crédito a Jesucristo de que me haya restaurado, de que me haya transformado para ser una nueva criatura. Que el viejo hombre se quedó atrás, el iracundo, la gente que le, el viejo ese que le pegaba a la gente con odio, con ira, que ahora mejor refleja amor. No termino ni sé con qué agradecerle a Dios porque Él es pues dueño de todo, pero sí obedecerle y servirle y hablarle a la gente de que hay un Dios que salva. Y ellos hoy comparten un mensaje especial a todos aquellos que pueden estar viviendo conflictos similares a los que ellos lograron superar. El único camino verdadero y fiel es el de Jesucristo. Lo imposible, Jesucristo lo hace posible.
que confíen en Dios, que solamente Jesucristo tiene el cambio de su vida, que los puede hacer libre espiritualmente y físicamente. Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse, denos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.